aproximadamente. Les vamos a dejar el link en nuestras historias. Y con esto partimos el día de hoy. Ale Kopaitich, ¿cómo estás? Encantado de saludarte y verte de nuevo aquí en el estudio. Eduardo, estoy feliz de estar en un nuevo capítulo de Acción Climática acá de Vida al Aire Libre por Radio Universidad de Chile. Y feliz con las dos tremendas invitadas que tenemos hoy día. Dos tremendas invitadas. Tremendas. Y me gusta mucho el tema que vamos a tocar ahora, de hecho, con Lisbeth, que ya le vamos a dar la palabra, porque el lunes, el 5 de junio, fue el Día del Mundial del Medio Ambiente. Ajá. Y de hecho todos los años tiene un tema en particular. Y este año el tema se centró en las soluciones a la contaminación por plásticos. Y este informe es parte, dentro de las muchas cosas que Oceana hace al respecto. Exacto. Oceana hace un montón de cosas para combatir la contaminación por plástico, y este informe, que también nos va a comentar Lisbeth, es una de las cosas que están haciendo. Así que Lisbeth, bienvenida a este capítulo de Acción Climática. Felices de tenerte acá con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar con ustedes. Bueno, a Eduardo, que no lo veía hace tiempo, así que qué bueno verlo de nuevo. Y hablando de este tema que como que lo dejamos pasar por nuestros ojos, y todos sabemos que tenemos un gran problema con los plásticos. Yo creo que no hay nadie, espero, que no se cuestione, ¿cierto?, cuando se está tomando una botella de agua, por ejemplo, qué va a pasar con esto cuando se termine en unos segundos. Grave problema para los océanos también, porque el 75% de lo que encontramos en las playas son, por ejemplo, plásticos de un solo uso. Entonces ahí, para Oceana, ¿cierto?, es uno de los grandes problemas de contaminación que tiene nuestro planeta. Totalmente, es un problema global, pero que hay que abordar también localmente, y me gusta mucho lo que hace Oceana. Vayan ya a seguir a la Fundación en sus redes si es que no la siguen aún. Lisbeth, cuéntanos un poco. Yo sé que ustedes han tomado distintas medidas y han hecho distintas iniciativas para disminuir la contaminación de plástico, y hay una ley en específico para abordar este tema y que ustedes difunden mucho en sus redes. Cuéntanos un poquito, sobre todo para las personas que nos están escuchando, que tal vez nunca han oído hablar de esta ley. Bueno, primero que nada, el año 2022 pasó la ley en febrero, ¿cierto?, que prohíbe los plásticos de un solo uso. Ese, lo que hace, ¿cierto?, es prohibir las bombillas, las cucharas, los tenedores, los cuchillos, los revolvedores plásticos, todo esto que es bien fácil de reemplazar. Eso era lo primero que en lo que trabajó Oceana, ya un poco siguiendo esta racha de eliminaciones de plásticos que no necesitamos. El primero fue las bolsas plásticas que hizo el gobierno, ¿cierto?, que se eliminaron como en el año 2018. Y bueno, ya empezamos a ver, ¿cierto?, que ya no nos tienen que entregar Plumavit, no nos tendrían que entregar en cualquier lugar de que vende alimentos, ¿cierto?, ni bombillas, ni cuchara. Eso fue lo primero que hicimos. Ahora, esto reduce al año 23.000 toneladas de plástico que se estarían, wow, generando, pero no podemos parar ahí. Creo que Chile es un país bien innovador en este tipo de medidas, ¿cierto? Yo creo por dos razones. Uno, porque nosotros no producimos plástico. Nosotros no somos un país petrolero. Nosotros compramos plástico. Hay otros países que efectivamente también tienen que producen plástico. Esto hay que pensarlo también dentro de las industrias del petróleo. Gran parte del petróleo se va en producir plástico. Entonces nosotros pensamos, ¿qué más podemos hacer? Ya que estamos en este movimiento, ¿cierto? Y pensamos en la reutilización. Hicimos este informe del que hablaban ustedes, en donde esperamos que 3 millones de toneladas en 10 años dejen de existir, porque siempre hablamos de la reutilización, o sea, siempre hablamos del reciclaje, y en realidad en el mundo no se recicla más del 10% del plástico que se produce. Claro. Entonces tenemos que empezar a reutilizar, y bueno, este informe, que es muy detallado, es para ver cómo empezamos a usar la reutilización dentro de los supermercados, dentro de lo que se vende, ¿cierto? O sea, cuando uno piensa que el champú que uno usó cuando tenía 5 años, la botella todavía existe. Terrible, sí. Imagínate tú cómo estaría
lleno, lleno de plásticos y guardar ahí todo eso en esta pieza. Oye, Lisbeth, antes de ir al detalle de este informe en particular, quería preguntarte, ya llevamos casi, bueno, más de un año desde la implementación de la ley PUSU, Ley de Plásticos de un Solo Uso, ¿cómo has visto tú la fiscalización? ¿Ha sido muy compleja? ¿Cómo se hace? Si una persona dice, pucha, me gusta esta ley, apoyo totalmente todo lo que se está eliminando, todo lo que están dejando de poner en el mercado con esta ley, pero todavía el local de mi esquina o de mi barrio tiene estos envases de Plumavit para los sándwiches o los revolvedores de café. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué pasa ahí con la fiscalización? Bueno, mira, yo creo que hay que ir por dos partes. Primero, hay que empezar a comunicar, que la gente sepa que está pasando esto. No es fácil llegar a todos los lugares, ¿cierto? Entonces, hoy día estamos capacitando a las municipalidades con un programa que se llama Supera el Plástico, para que las distintas municipalidades empiecen a fiscalizar y se pongan la camiseta con esto. Esto, de cierta forma, las municipalidades tendrían que empezar a fiscalizar de forma voluntaria, ¿cierto? Y las multas que vayan a surgir de esto van efectivamente a las municipalidades. Ahora, yo creo que el cambio mayor que ha habido es en las personas. El consumidor, cuando va, por ejemplo, a un restaurante y le dice, oye, pero esta bombilla está prohibida, empieza a generar una tensión, ¿cierto? Pero también una oferta, y el restaurante no quiere perder a sus clientes, y entre más gente sabe de esta ley, gracias a programas como ustedes, ¿cierto? Que nosotros podemos empezar a difundir qué es lo que está prohibido. Esto empieza a surgir. Ahora, también habían supermercados que tenían que tener, por ejemplo, la botella retornable disponible online. Nosotros demandamos a algunos supermercados para que pudiera pasar eso. Y efectivamente, hoy día ya se está moviendo eso. Los supermercados tienen 30% de disposición para que la gente pueda tener la opción de retornable. Entonces, todo esto es lento, es verdad. Pero nosotros como consumidores tenemos un rol. Y bueno, la gente cuando prefiere la retornable, ¿cierto? Cuando le dice al dueño del restaurante, o cuando uno dice, quiero hablar con el administrador, ¿por qué hay una bombilla o un tenedor de plástico? Eso empieza a surgir cambio. Hay que pensar que también estas cosas son completamente superables. Y por eso la campaña mayor, ¿cierto? Se llama Supera el Plástico. Qué buen punto. Al respecto, Jonathan, sobre este informe, sobre instrumentos para promover el reuso de envases en Chile, que en el último reporte de la Mundial por los Plásticos publicado el año 2022 por la OCDE señala que y que señala que impulsado por el crecimiento económico y demográfico, el uso de plástico podría triplicarse y pasando de un ritmo fabricacional de las 460 millones de toneladas de plásticos a una producción global de 1.231 millones de toneladas de plásticos anuales hacia el año 2060. ¿Cómo es? La magnitud me sobrepasa, y la pregunta es cómo uno el 2023 puede hacer algo para no llegar a esta cifra, que si uno se pone en el ejercicio del ejemplo que diste tú de los champús que uno ha utilizado, tenemos una mochila bastante grande que asumir, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que también tenemos que tener opciones. Si en el mercado no, o sea, si yo voy al supermercado y solo hay champús que se venden en plástico, no tengo mucha opción, ¿cierto? Entonces, la idea de lo que queremos hacer con este informe y también cambiando un par de reglamentos es que en Chile se empiece a hacer lo que hace el gramo hace muchos años, ¿cierto? Que es que tú llevas tu envase y tú lo rellenas. Ahora hay una serie de trabas reglamentarias en Chile por una cosa de salud, y bueno, eso lo vamos a empezar a trabajar. Pero efectivamente todo esto es un cambio de mentalidad de las personas. O sea, uno va con su pote para reciclarlo, ya se puede hacer en Chile. Ahora es más trabajo, ¿cierto? Claro. Hay que
Ahora ya no va a ser solo la bolsa, ahora vas a tener que llevar el envase, pero yo creo que esto es gran parte educacional, que tenemos que empezar a pensar efectivamente el detergente. Ya lo usé un mes y después ese tremendo pote va a quedar para siempre en el medio ambiente. Oh. O sea, ya tenemos que dejar de pensar que no existe el plástico desechable. Eso era para 1960. Hoy día, efectivamente, bueno, las otras generaciones, las que no vienen después de nosotros, lo tienen bastante claro, que hay cosas que están contaminando irreversiblemente. Totalmente. Y tenemos que pasar de un modelo desechable a un modelo totalmente reutilizable. Totalmente de acuerdo contigo. Y Lisbeth, dijiste algo muy importante que creo que lo hemos abordado en otros capítulos acá con Eduardo, que es que no podemos dejar todo el peso, toda la presión o toda la responsabilidad en los consumidores, las consumidoras. Tenemos que tener alternativas, tenemos que mover políticas públicas, las empresas tienen que poner su parte, tenemos que, como dices tú, ir al supermercado o ir al almacén de la esquina y tener distintas variedades y alternativas sin plástico desechable sobre todo. Así que ahí totalmente de acuerdo, vaya con su mismo pote, vaya con su mismo contenedor y reutilice, evitemos el uso de desechables. Lisbeth, ¿qué se viene ahora, no sé, después de este informe? ¿Cuáles son las acciones a tomar? Bueno, esto efectivamente vamos a tener que trabajar mucho con de la mano del Ministerio de Medio Ambiente, pero también de la Salud, ¿cierto? Para que con ANIR y Algramo, quienes hicimos este informe, se impulsen las políticas públicas que son necesarias para que esto resulte. Ahora también hay que pensar que todos estos plásticos que no se reciclan y que terminan en un vertedero son bien caros para la humanidad. O sea, los vertederos están colapsando en Santiago, por ejemplo. También esto va a ayudar a la reducción de otras, de amonio, ¿cierto? De un montón de cosas. Hay muchas cosas que están asociadas que son positivas a la reducción y a la reutilización. Entonces, yo espero que haya, ¿cierto?, un apoyo general. Aquí necesitamos todas las instituciones al fondo para que se muevan, para que efectivamente esto pase. Y esto efectivamente puede disminuir el costo de la basura en los municipios, también el reciclaje, también no todo se puede reciclar. O sea, una botella, por ejemplo, PET, tú la puedes reciclar hasta dos veces, nada más. El resto, después, eso siempre queda en el medio ambiente. Entonces, llevar tu botella que es retornable, son cosas importantes, pero que no solo vamos a tener que trabajar en legislación, sino que también en comunicaciones tan importantes como lo que hacen ustedes, para que la gente sensibilizarla y entiendan qué significa cada botella, ¿cierto?, que yo boto a la basura, cada champú que estoy usando, y hay muchas otras formas de reemplazar esto. Ahora, también es más barato. El costo del envase es súper caro. O sea, hay una parte de ese que tú lo pagas en cada producto que tú compras. Y no es para reciclarlo, sino que es porque es caro hacer un envase. Y también está la ley REP, que esto va de la mano con la ley de la responsabilidad del productor, ¿cierto? Que ya está en vigencia y hay varios reglamentos. Entonces, cómo acoplar todo esto es complejo, pero creemos que, bueno, los consumidores también nos están apoyando en esto. Lisbeth van der Meer, directora ejecutiva de la Fundación Océana Chile. Creo que es el capítulo uno de muchas cosas que tenemos que seguir haciendo, porque como tú bien lo decías, la divulgación es esencial. Queremos agradecer enormemente la posibilidad de haber conversado el día de hoy contigo, cordialmente invitada al estudio para que nos puedas visitar y poder ir avanzando en esto, porque claramente es un trabajo que tenemos que hacer todos juntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lisbeth. Muchas gracias a ustedes. Era el contacto con Lisbeth van der Meer, directora ejecutiva de la Fundación Océana Chile, a propósito de este informe denominado Instrumentos para promover el reuso de envases en Chile y disminuir la generación de residuos. Patricio Núñez, te voy a pedir un pequeñísimo favor, me refiero a nuestro control del día de hoy. Nos vamos a saltar y le vamos a pedir disculpas a la programación musical de Maquisa, porque con
no podíamos cortar la conversación con Lisbeth, ¿no es cierto? Estaba muy buena, estaba muy buena, y aparte que es clave la divulgación de estos temas, así que feliz de que hayamos tenido unos minutitos extra para seguir y no tener que cortar. ¿Te parece si le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy en estudio, nuestra segunda invitada? Me refiero a la siguiente: Nos Compostamos Bien es un programa por un Santiago limpio y sustentable, es un programa liderado por el gobierno de Santiago, aprobado por el Consejo Regional Metropolitano y cuenta con la asesoría de Fundación Chile. Este programa busca evaluar el comportamiento ciudadano con respecto al reciclaje de residuos orgánicos domiciliarios e incentivar conductas sustentables.